su hermana. Ok, y platíqueme, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Lo acusan de un asesinato? Lo acusan de un homicidio. Sí, ¿de quién? Ella era su expareja, pero cuando a ella sufre el deceso, ellos ya no eran pareja. Hey. Y lo que nosotros queremos que se haga es justicia, porque a él lo culpan sin ninguna prueba contundente, aun cuando Fiscalía en su carpeta muchas irregularidades, diversas líneas de investigación que no se agotaron. Un juez lo absolvió y sí, él mismo desmeritó la prueba, la única prueba con la que según esto lo culpan. Él dijo que era inválida porque es atemporal, porque no lo incrimina en el momento de los hechos, a él nadie lo vio, de él nadie habló mal, nadie testificó en su contra, no hay absolutamente nada que lo incrimine, y aún así se le sentenció habiendo diversas líneas de investigación, pero lo más importante, existiendo la duda razonable de los tres jueces, que nos quedó claro que las tenían. Y aún existiendo esa duda que dice que si existe no lo pueden sentenciar, aún así fue sentenciado. ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en 2020. ¿2020? Y el juicio de mi hermano fue el mes pasado, en julio. En julio él fue cuando tuvo su sentencia. Gracias.